candidatas del concurso Miss Ciudad de México. Querida Lili, para mí es un placer estar con todos ustedes en la noche de hoy, un día tan esperado por todos nosotros. Estoy feliz, estoy contento, Lili. Bienvenidos al festejo 14 aniversario de la revista Valores, la visión joven de México. Sí, bueno, 14 años de trabajo arduo de crear formas diferentes de informar, ¿no? Sobre los temas y personalidades más influyentes de este hermoso país. Queremos agradecerles por acompañarnos en este festejo y ser parte de nuestra historia de la familia Valores. Un agradecimiento muy especial a las marcas que se sumaron como patrocinantes de este hermoso evento. De verdad, estamos muy agradecidos con ellos. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a las marcas que se encuentran en la noche de hoy. Querido Edward, pero además, esta será una noche de sorpresas muy agradables. Así es, querida Lili. Esta noche presentaremos en esta misma tarima, en este hermoso escenario, las finalistas del reto Beach Beauty y el reto Top Model del certamen Miss Ciudad de México. Rumbo al Miss México 2022. Ay, Lili, yo estoy nervioso, no sé si tú... Yo también estoy súper nerviosa y estoy, no sé, contenta. Quiero saber quién va a ganar. Así que suba el fundador de la revista Valores, Rufino Irineo. Bienvenido, muchas gracias. Te dejo el micrófono. Bienvenido, Rufino. Bueno, vámonos para acá, vamos, vete. Eso. ¿Cómo están? Buenas noches. Déjenme decirles que siempre que pasa un evento hay dos cosas que me preocupan. 14 años estamos cumpliendo ya. Acaba de pasar la séptima entrega del Premio Valores. Y bueno, los aniversarios sí los hemos ido haciendo cada año, entonces nuestro 14 cóctel de aniversario. Hay dos cosas, el clima y que nos fallen las máquinas. No tienen idea, para ustedes, ay, no pasa nada. Pero para mí es la muerte, créanme. Jalar los pelos y todo el rollo. Pero bueno, es parte de... agradecerles que estén esta noche con nosotros. Agradecerles que se hayan hecho un espacio, aún con el clima, aún con la situación que estamos viviendo en el país, la crisis que se está viviendo mundial en Ucrania, pedir que los políticos se pongan de acuerdo, que lleguen a un acuerdo de paz, que no haya pérdidas humanas. Creo que es un momento difícil para la humanidad. Venimos saliendo de una pandemia que nos golpeó a todas las empresas, nos golpeó a la gente de gobierno, nos golpeó a todos en general. Y pues bueno, esperemos que este año que estamos comenzando sea el año en el que regresemos todos, las empresas, el gobierno, se estabilice el país y que haya muchas cosas positivas. Nos lo merecemos como país, como sociedad, nos lo merecemos como planeta, como raza humana. Echarle ganas, agradecerle a las marcas patrocinadoras, Maestro Kawich, que ya méteme a la nómina ahí de Lerma Reforma, nuestros amigos de Blindajes. Amigo, gracias por venir. Por acá, nuestros amigos de Estado de México. ¿Quién me falta?
para que no me vayan a pedir que regrese el patrocinio. Nuestros amigos de Dinámica que ya están por ahí. Y ahí te mandaron a Argenis. Pues bueno, yo creo que todos están esperando la pasarela de las niñas. Así es que para no ser tan aburrido esto, de verdad, gracias a todos por venir. Gracias por estar. Diviértanse esta noche. Es para divertirnos. Vamos a echar whisky, vamos a echar tequila, vamos a pasarnos a gusto. Hacer relaciones, conózcanse, créanme, todos los que están aquí son gente muy importante. Si recibieron la invitación para estar acá, es porque son gente muy importante. Así que un aplauso para todos ustedes y gracias por estar aquí. Bonita noche. Un aplauso, así es. Muchísimas gracias, Rubí. Nos despedimos. Álvaro Obregón, Tonali Ontiveros. Y con un fuerte aplauso recibamos a Azcapotzalco Fernanda Fernández. Azcapotzalco, Fernanda Fernández. Y para esta hermosa noche damos un fuerte aplauso para recibir a Benito Juárez Sahara Mercado Gómez.
Coyoacán, Miranda Huerta Ojeda. Y abre paso para recibir a Cuajimalpa, Aritzi Romero Gutiérrez. Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando. Ella es Cuajimalpa, Aritzi Romero Gutiérrez. Y ahora recibimos a Gustavo Amadero, Michelle Palma Paredes. La recibimos con un fuerte aplauso. Chail Rosales. Y ahora recibamos a Milpa Alta y Bon Roset a la cantar. Y ahora recibimos a Tláhuac, Karen López Magaña.
Reyes Tláhuac, Karen López Magaña. Y ahora recibimos a Tlalpan, Laura Pons. Ella es Tlalpan, Laura Pons. Recibamos con un fuerte aplauso a Venustiano Carranza, quien Niebla Carranza. Ella fue Venustiano Carranza, aquí en Niebla Carranza. Recibamos a Xochimilco, Adriana Mancera González. Ella fue Xochimilco, Adriana Mancera González. Ahora recibimos a todas las candidatas del Miss Ciudad de México del reto Top Model. Un fuerte aplauso para todas. Aplausos. Recordando que la diseñadora Norma Torres hizo estos hermosos vestuarios con texturas de la tierra, con bordados y textiles y tejidos mexicanos. Fueron las aspirantes de este hermoso concurso. Un gran aplauso. Lili, ¿cómo te sientes? Yo estoy un poco contento, pero también estoy nervioso por ellas. Yo estoy súper nerviosa, pero también súper feliz porque hoy vamos a elegir el reto Top Model, el reto Miss Beauty. Mientras nuestro jurado toma la decisión, quiero llamar a este escenario a los señores Adán Sotelo, director nacional del certamen Miss México. Y al señor Adán Castro, coordinador estatal del certamen Miss Ciudad de México. Los recibimos. ¡Aplausos! Al escenario con un fuerte aplauso. Hola, hola, hola.
Un placer tenerlo por acá, él es el director estatal. Adán Castro. Gracias, muy buenas noches. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche y darle las gracias por acompañarnos en la elección del Reto Top Model y el Reto Beach Beauty. Sin más palabras, pues espero que la estén pasando muy bien y los espero el domingo 6 de marzo en el Teatro Centenario Coyoacán. Muchísimas gracias, Adán. Un fuerte aplauso. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Nos retiramos un poco para acá atrás, Lili, para continuar esta noche fabulosa. Pedimos a nuestro jurado si ya tiene su veredicto. Dios mío. Los voy a dar yo y el próximo resultado del próximo reto los das tú. Ok. ¿Te parece? Trato. Uy. Vamos a recibirlas a todas las aspirantes para dar los resultados. Un fuerte aplauso. La tercera finalista o tercera ganadora de este reto, Luga Milpa Alta. Un fuerte aplauso. Aplausos, felicidades. Le hacemos la invitación al frente de la tercera finalista para recibir a la segunda. Mientras la recibimos, muchas gracias. Pase adelante. Sí, así es. El patrocinante de esta floristería que hizo estos hermosos ramos es Magical Garden. Un aplauso para esta patrocinante. Así es. Y con estos nervios vamos a dar a conocer a la segunda ganadora de este reto. Y la segunda es Xochimilco. Un fuerte aplauso. ¿Quién será la ganadora de este reto? Estoy súper nerviosa. Y ahora sí vamos a decir el primer premio de este Top Model, primer reto, y es Coyoacán. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Un fuerte aplauso! Y entrega el premio la diseñadora Norma. Un fuerte aplauso y recibimos a la diseñadora de estos hermosos trajes para dar el galardón. ¡Felicidades, Coyoacán! Es la presentación nacional. Así es, pero primero vamos a despedir a las participantes con un fuerte aplauso. Un trabajo bastante, bastante fuerte que hoy es premiado. Y felicidades a todas las ganadoras. Thank you.
tenemos a Álvaro Obregón, Tonali, Ontiveros, Paniagua. Paredes.
de la alcaldía Gustavo A. Madero. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a Iztacalco, Mayra Diego García. Alcaldía Miguel Hidalgo, Shail Rosales. Laura Pons, de la alcaldía Tlalpan.
es Álvaro Obregón. Un fuerte aplauso para Álvaro Obregón. ¡Felicidades! Y así recibe este hermoso ramo de rosas. ¡Felicidades, Álvaro Obregón! Ahora llamamos a la segunda finalista. ¡Uy! Da. ¿Quién creen ustedes que sea la segunda finalista? ¡Qué miedo! La segunda finalista es Miguel Hidalgo. ¡Miguel Hidalgo, un fuerte aplauso! ¡Aplausos, felicidades! Llamamos a la primera finalista y la ganadora de este reto es Milpa Alta. ¡Milpa Alta! ¡Un fuerte aplauso! ¡Felicidades, Milpa! ¡Felicidades a todas las participantes! ¡Todos que hicieron excelente! ¡Así es! ¡Que las ganadoras, por supuesto! Y les recuerdo que estos hermosos ramos son de patrocinio de Magical Garden. Y con esta imagen de todas las chicas participantes en este escenario, los invitamos de nuevo a la coronación. Y si no tienen entradas, comuníquense con los organizadores. Pueden buscar a Dan Castro y también a Rufino Irineo, te puede dar la información. Así que un fuerte aplauso para estas chicas para que se retiren del escenario. Aplausos. Y no se pierdan la gran final porque estará súper. Con esta hermosa imagen nos despedimos. Mi persona, yo fui Eduard Hassen. Un placer conocerlos. Y mi persona, Lili Gallardo. Muchísimas gracias por estar presentes a todos. Y gracias a todas las chicas que concursaron en estos retos. Gracias a los patrocinantes, a la revista Valores y también a todo el jurado calificador que estuvieron en la noche de hoy. Tengan muchísimas gracias. Noche.